Bueno, si algo demuestra este vídeo es que la derecha de este país no está particularmente preocupada por las cuestiones ecológicas, pero hay también un elemento de fondo en lo que respecta a la clase política en general. Parece que la cuestión ecológica funciona en términos de marketing muy bien. Cualquier organización política, sobre todo progresista, está encantada de incluir un elemento verde en su estética, en su manera de presentarse públicamente, pero hay un elemento en España que quizá le diferencia de otros países europeos y es la ausencia de una fuerza política con representación electoral que defina su identidad política privilegiando la cuestión ecológica, la cuestión verde. Voy a atacarte a ti, Joaquín. A mí me ha dicho un pajarito que suenas como el escudero de López Ugalde para una aventura electoral en el corto plazo. Creo que hay que saludar ya desde un punto de vista democrático y desde un punto de compromiso ambiental todavía más el nacimiento de una opción como la que representa Equo y de la que es portavoz López Uralde. O sea, yo creo que España necesita y necesita con urgencia y con una necesidad perentoria el que haya una expresión política verde o una expresión política como es Equo, que es de ecología política, pero también de equidad social, y que sepa unir la lucha contra las desigualdades a la lucha contra la destrucción del planeta. Lo que pasa es que Entonces, algunos tenemos el. eso yo creo que además está cuajando y que esta vez va de verdad. Esta vez va de verdad. Algunos que hemos conocido al Joschka Fischer, ese Joschka Fischer Sí. que se pegaba con los antidisturbios alemanes, pero que terminaba haciendo compatible su ecologismo con estar a favor de intervenciones militares en Yugoslavia. ¿Ese es el espacio del ecologismo que hay que ocupar en este país? Te pregunto también a ti, Daniel. Eso habría que preguntárselo a Juancho y a Equo. Yo creo que es saludable que haya una presencia de una organización política que defienda ese planteamiento. Yo creo que desde el Partido Socialista hemos estado haciendo muchas cosas en esa línea y bueno, ha habido algunos ministros y algunas ministras que han estado en esa línea claramente, ¿no? Como Cristina Narbona en su momento. Lo que a mí siempre me preocupa es que esto en la derecha nunca ocurre, es decir, siempre en la izquierda vamos haciéndonos poquitos a poquitos huecos, mientras que la derecha, y a mí sí me preocupa, entre otras muchas cosas, porque el discurso, ese discurso relativista de que bueno, esto es dentro de 300 años, lo del famoso primo y tal, aparte de la anécdota y del. Lo que hace de alguna manera es pensar que esto no va conmigo, que esto no tiene nada que ver. Y bueno, yo creo que ese es un discurso contra el que sí que hay que pelear. Y evidentemente, bueno, pues que haya posiciones políticas críticas y que puedan plantear un. Bueno, pues a mí me parece saludable, ¿no? Más allá de que, bueno, que cada uno luego. Pues es verdad que una vez que cuando uno tiene las riendas del poder y tiene las riendas de la toma de decisiones, sobre todo, bueno, pues se hace uno más pragmático. Yo creo en lo personal que hay, en algunas ocasiones somos excesivamente pragmáticos, más de lo necesario, Cancunes, Copenhagues, pero hay en ocasiones en las que es necesario e imprescindible, porque si no, no vamos a alcanzar nunca el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, lo pragmático es apoyar, por ejemplo, las energías renovables. Por Y yo no ejemplo. entiendo cómo el Ministerio de Industria lo que está haciendo es llevar a la ruina a las renovables que en España habían tenido un desarrollo extraordinario y eran un ejemplo en el mundo. O sea, Yo creo que eso fue un error, personalmente. o sea, es verdad que Cristina Narbona representó un cambio en la manera de enfocar desde la responsabilidad política los asuntos ambientales o los asuntos económicos y sociales y su relación con el medio ambiente. Porque todo va junto. Representó un cambio importante, pero el resultado de ese esfuerzo que hizo Cristina Narbona fue el que la apartaron y dieron un viraje total a la política ambiental. Entonces, en ese sentido, pues las formaciones políticas tradicionales pues han expresado su incapacidad de verdad de tener un compromiso. Y por eso es necesario que surgiera una alternativa que sí tenga este compromiso y su propia existencia. Y sobre todo si consigue un respaldo electoral, si consigue tener un grupo parlamentario o decenas de diputados, su propia existencia va a configurar la agenda política. Porque una alternativa así va a cambiar la agenda, que es importante, porque de lo que se habla no necesariamente es de lo importante, ¿eh? Y cambiaría las cosas de las que se hablan y las cosas que se deciden.
y es hora que esto esté, y me parece que antes había pues Cristina Narbona y Joan Herrera. A Cristina Narbona la echaron, Joan Herrera se ha ido a Cataluña. Ahora mismo se ha quedado un desierto en el Congreso de los Diputados impresionante. Antonio, vosotros que habéis estado siempre en la izquierda social, ¿cómo veis la ecología política, la ecología parlamentaria, la ecología con ministros, con diputados? Bueno, la verdad es que mi organización es una organización muy variada. En mi organización hay desde gente que reniega de la participación electoral hasta gente que está en casi todas las opciones políticas que al menos de izquierdas, incluido EPO, incluido Izquierda Unida, incluido Izquierda Anticapitalista, incluyendo los verdes, incluyendo la Concentración de los Verdes. Es decir, que hay ya bastante representación en el Estado español de organizaciones. Alguno también, aunque menos, y porque las contradicciones con el Partido Socialista son muy, muy grandes, sobre todo entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entonces yo creo que eso pues luego delimita mucho la posibilidad de participación, ¿no? En ese sentido, a mí, en todo caso, ya digo que el hecho de que surjan nuevas opciones, pues yo creo que adelante, si las cosas las hacen bien. A mí quizá del planteamiento de cómo ha surgido ECUO, y esto ya es una opinión personal, porque ya digo que como Ecologistas en Acción no hay ninguna opinión sobre el particular. Yo personalmente no confío mucho en los proyectos elitistas, ¿no? En los que surgen de líderes carismáticos que vienen a resolver las cosas al común de los mortales, ¿no? Sobre todo, digo cómo ha surgido, más allá de lo que haga. Entonces, quiero decir que si obviamente se hicieran procesos diferentes, pues a lo mejor el que se ha hecho en Francia, que ha sido un proceso parece ser bastante interesante, más allá de los resultados políticos que den, pues bueno, pues yo digo que a mí sería algo en lo que a lo mejor terminaría de encontrarme cómodo. Pero no estoy criticando, de todas formas, yo tampoco quiero... Falta de información, porque... No, tengo bastante información, no, pero... No es una opción construida. ECO lo que quiere impulsar es un movimiento sociopolítico, y si este y que ese se vaya autoconstruyendo ese movimiento sociopolítico. Bien. Y si realmente hay suficiente gente de los movimientos sociales, de la sociedad, porque claro, la mayoría de gente viene de los movimientos sociales. Sí. Pero si hay suficiente gente, dirá, vamos a ir a las elecciones. Y si en las elecciones tiene suficiente respaldo popular, suficiente voto, dirá, vamos a hacer una formación política. O sea, en realidad, a diferencia de lo que han sido todos los procesos, que es primero monto el partido, luego voy a las elecciones y luego llamo a la gente, esto no es algo, no es un partido, es un proceso de construcción de un movimiento sociopolítico que podrá dar lugar a una formación política, y por eso la invitación a todo el mundo a que esté en ello, porque no se le da algo ya construido, algo por construir. Nacionalistas catalanes de derecha como CiU, o gobernando con opciones ecosocialistas o de izquierdas a la izquierda del PSOE. Yo siempre prefiero un gobierno de izquierdas, siempre. Y esa es una posibilidad que puede estar ahí, ojalá estuviera ahí, ojalá en las elecciones de 2012 hubiera un gobierno de izquierdas del Partido Socialista o del Partido Socialista con otros grupos. Es decir, esa es una opción, no me has puesto en ningún problema. Otra cosa son la aritmética parlamentaria y las posibilidades que eso tenga. Pero en cualquier caso, bueno, es razonable que haya distintas organizaciones. Yo creo que ECUO es un proyecto interesante, que puede movilizar a una parte del electorado que se abstiene o que se puede estar absteniendo en los últimos años en esto, y esto siempre es bueno. Es decir, yo soy de los que pienso que ECUO no le va a quitar votos al Partido Socialista, sino que va a movilizar a una parte del electorado que no ha votado al Partido Socialista o que lo ha votado en contadas ocasiones, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece positivo, ¿no? Ahora, es un proyecto por hacer, y en ese sentido creo que no sé si es de personalismo o no. Tengo un gran cariño y un gran aprecio por Juancho, que es la persona que lo ha encabezado en este momento, pero creo que también de una forma circunstancial, y no creo que haya un culto a la personalidad, ni mucho menos, pero bueno, alguien tiene que encabezar estos procesos, y bueno, pues lo ha hecho Juancho bien. Pero vamos, ya te digo, no hay ningún problema. Yo, si hay que votar y hay que elegir un gobierno de izquierda, siempre. Vamos a ir teniendo que concluir. Un minuto Joaquín, un minuto Antonio. Ese al final. Bueno, lo que quiero llamar la atención es que el cambio climático es un asunto muy serio. No para futuro, sino es un asunto muy serio en el presente. Hay gente que está perdiendo sus hogares, sus trabajos, su vida. Y necesitamos afrontarlo. Y además, yo creo que ni siquiera tenemos que esperar, tenemos que exigir un acuerdo vinculante y que los gobiernos actúen.
Pero no tenemos que paralizarnos si los gobiernos no actúan. Hay ayuntamientos que están haciendo emisiones cero. Hay sectores que están haciendo actividades que están desplazando las emisiones, como el desarrollo de las energías renovables, como la agricultura ecológica. O sea, que no nos paralicemos porque los de arriba estén paralizados, que sigamos haciendo y actuando, y en todos los planos, también en el de la política. Hace falta que no solo en la sociedad haya una sociedad civil activa, que la ha habido, sino que hace falta que también en las instituciones y en los gobiernos haya personas que quieran cambiar las cosas y que quieran cambiar esta situación y que quieran afrontar de una vez por todas un problema tan serio como el del cambio climático. Antonio. Sí, yo creo también que el cambio climático es una cosa muy gorda y además creo que es un error que cometemos en países como el nuestro de pensar que solo va a afectar a la gente de los países más pobres o que están por ahí, ¿no? Es decir, España es uno de los países que se va a ver más afectado, nos está afectando ya y las repercusiones desde el punto de vista económico que se nos vienen encima son muy serias, ¿no? En ese sentido, está claro que hay que seguir haciendo muchas más cosas. Yo creo que tenemos que seguir presionando y obligando a los gobiernos a que adopten acuerdos vinculantes a nivel internacional, pero que también adopten medidas a nivel nacional, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que presionar mucho para que consigamos salirnos de la lógica de los mercados financieros, de los mercados especulativos, de los mercados de las transnacionales, para poder realmente desarrollar propuestas que enderecen el rumbo en el que nos lleva este modelo, ¿no? Ha pasado muy rápido esta hora. Creo que hemos tenido una tertulia particularmente interesante hoy. Quiero dar las gracias a nuestros invitados. Para la semana que viene tenemos un debate muy especial, un programa especial de La Tuerca. Supongo que ustedes habrán visto la demostración de capacidad conflictiva que demostraron los estudiantes y los precarios italianos antes de ayer. La Tuerca está allí, en este momento Carmen Aldama y Marcos Ferrero están en Roma. Para la semana que viene tendremos muchas imágenes de Italia, tendremos a uno de los dirigentes estudiantiles italianos en el plató y organizaremos una tertulia sobre lo que está pasando en Europa, qué está pasando en Grecia, qué está pasando en Francia, qué es lo que acaba de ocurrir en Italia y por qué en el Estado español aparentemente no pasa nada. Si se han incorporado tarde a este programa, la primera repetición es a las 10 menos cuarto. Les esperamos la semana que viene en La Tuerca y dentro de un rato en la huelga de Lavapiés, en la calle Zurita 39, para tomar unas cervezas. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la semana que viene.